La palabra de Dios, Mateos capítulo 11, versículo 12 hasta el 19. Mateos capítulo 11, versículo 12 hasta el 19. Vamos a leer todos juntos. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas aquel compare esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus compañeros, diciendo, «Os tocamos flautas y no bailasteis, os endechamos y no lamentáis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decía, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justicia por sus hijos. Amén. En este momento oremos todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor por el obispo para que tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de la palabra y por nosotros. Vamos a leer todos juntos. Padre Dios glorioso, te damos gracias porque en este día santo nos vas a dar tu palabra. Padre Dios, ayuda a tu siervo que tú has puesto y ayuda, Señor, para que pues, tenga esa sabiduría para poder llevar esa voluntad tuya. Y ayuda, Señor, que todos juntos podamos ser conmovidos por el Espíritu Santo y recibir tu palabra. Y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Los violentos lo arrebatan. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es eterno y no tiene límites. Él crea al mundo y deja al hombre en ese lugar. El hombre fue creado según la imagen y semejanza de Dios. Jesucristo compra al hombre con su sangre y le da su vida y nombre. Esto es para que ellos entren y sean uno con Él. Si somos uno con Jesús, el reino, el poder y la gloria también le pertenecerán. En el primer pacto, Israel obtuvo la tierra, poder y gloria de Canaán. En el nuevo pacto, las puertas del cielo son abiertas para obtener las cosas del cielo en cambio de las cosas de la tierra. Los que han recibido el bautismo en Jesucristo han arrebatado el cielo. Si desea salir de la autoridad de los demonios, lo puede hacer. Si desea levantar muertos, lo puede hacer. Si es ciego, pero desea ver la luz, lo puede hacer. Si desea obtener la inspiración de los 5 panes y 2 peces, lo puede hacer. No trate de vivir en esta tierra siendo descendientes de Abraham, sino con la autoridad de ser hijos de Dios, sea libre de esta carne y del Hades. El cielo donde nadie puede entrar es de aquellos que lo arrebatan. Los que creen tienen las llaves del reino de los cielos, por lo cual cualquiera que quiere entrar lo puede hacer. No espere para ser sanado, sino arrebate la sanidad. No espere en el lugar la bendición, sino obedezca y reciba la bendición. Cualquiera debe tratar en obtener las cosas del cielo. Tenemos que recibir la obra del Espíritu Santo. Salga de la tumba que es el Hades y sea salvo y se ha llevado al reino de los cielos. No permanezca en el juicio, sino salga de allí y entre al cielo. Corramos hacia el cielo donde no hemos podido ir antes.
받으려고 해야 한다. 무덤 곧 음부에서 나와 천국으로 옮기라. 심판에 머물지 말고 거기서 나와 하늘로 들어오라. 이제까지 가보지 못한 하늘을 향하여 뛰어가자. 아멘. 천국은 예수 그리스도께서 El reino de los cielos es algo que Jesús nos ha dado a nosotros. 그러므로 우리가 천국을 말할 때는 Por eso cuando nosotros hablamos sobre el reino de los cielos, nosotros pues cada una de las personas pueden pensar algo diferente. 또한 그의 입장에서 Y entonces cada persona puede pensar al reino de los cielos según su propia perspectiva y así pues también pues cada uno tendrá que pensar de esta forma acerca del reino de los cielos. Cuando si nosotros vemos en el pasaje bíblico que hoy leímos y también hasta en el título del día de hoy podemos ver que el reino de los cielos es arrebatado por los violentos. Y nosotros pues a través del título y el versículo podemos ver qué tan fuerte es pues, el mensaje que nos quiere decir. Cuando nosotros decimos que el reino de los cielos es arrebatado por los vientos, ¿qué es lo que nosotros podemos pensar? Que tiene fuerza, de que el reino de los cielos, la verdad es algo que las personas, que los creyentes que tienen fuerza lo pueden obtener. No podrá pensar de esta forma. Y la verdad, algunas personas pues que tienen la fe pues débil podrán tener fuerza en al escuchar esta palabra. Pero como nos ha dicho el versículo pues 12 que hoy leímos en Mateo, nos dice desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos fue sufre la violencia y los violentos lo arrebatan. Pero la verdad es que la palabra violentos y pues que ha sido arrebatado es una de las palabras que no se usa mucho en la Biblia. Y también cuando nosotros vamos sobre la palabra arrebatar, ¿qué es lo que significa? Que a la fuerza toma lo que es de otra persona, habla de la fuerza. Y podemos también ver cuando habla sobre el arrebatar, significa esa persona que es violenta. Pero entonces cuando dice que el reino de los cielos está siendo arrebatada, entonces como acá dice, desde Juan el Bautista, o sea que el cielo sufre violencia. Pero entonces podemos ver que los violentos, o sea, los que hacen esta acción, son personas que verdaderamente quieren tomar algo. Y por eso está hablando que también reino de los cielos es algo que tenemos que arrebatar para que sí nosotros lo podamos tener. Como yo ya les he mencionado hace un poco, es que cuando hablamos sobre que nosotros arrebatamos, cuando hablamos que los violentos lo arrebatan, es que nosotros tenemos esa vida de fe en el cual nosotros podemos pues ir fuertes al reino de los cielos y podamos tener, y nosotros al leer esta pasaje bíblico podemos tener esa fuerza y nosotros podemos pues tener esa fuerza en nuestra vida de fe y así nosotros podemos decir es que esta palabra pues es una de las palabras que son fuertes para nuestra vida de fe y son la que esa es la palabra que nosotros necesitamos. Pero entonces si nosotros nos enfocamos solamente en esta palabra podemos caer en el peligro de enfocarnos en nuestra propia voluntad. Y entonces podrá pensar que la vida de fe es una forma en la cual, pues, en la vida de fe nosotros tenemos que tener diferentes acciones para así nosotros podemos obtener esto. Y pues uno puede llegar hasta el punto de que uno tiene que tener esas diferentes acciones y tener esa, pues, esa violencia para poder obtener las cosas. Así es, nosotros también tenemos que tener pues esta violencia, o sea, esta fuerza para poder recibir esa palabra. Pero todo esto va en el fondo de la gracia de Dios. Todo esto viene de la base de la gracia de Dios. Pero entonces, si nosotros no nos enfocamos en la gracia de Dios, entonces la verdad podemos ir en otra dirección.
La vida de fe no es solamente ir en esa fuerza, con esa fuerza que nos está diciendo ser violentos y arrebatar. Pero la vida de fe tampoco no es el tener su propia gracia y tener su propia voluntad, sino que la vida de fe, ¿qué es ser humilde? Es recordar esa gracia de Dios, es dar esa gracia delante del Señor, es pagar esa gracia que Dios nos ha dado a nosotros al entregar nuestras vidas sirviendo a la iglesia. Pero la verdad es que esta vida de fe, la verdad es la vida de fe que el Señor está deseando. Entonces, ¿será que nosotros solamente al creer podremos ir al reino de los cielos? Esto es correcto. Si vemos solamente esta palabra, es correcto, pero también podemos ver que esto no es correcto. Hay algunas personas, los creyentes, piensan, como yo creo, entonces yo voy a ir al reino de los cielos, como algo que si fuera algo obvio. No sé si esto es algo que ellos quieren pues creer de esta forma. Pero la verdad es que el reino de los cielos, la verdad, no es el lugar que existe para que los creyentes puedan entrar, o también es un lugar que los hombres tienen que entrar. Hay algunas personas, es comúnmente pensar de que el reino de los cielos es el lugar donde los creyentes tienen que entrar, donde el hombre tiene que entrar. La verdad es que el reino de los cielos no es un lugar donde el hombre tiene que entrar. Y también, ¿qué es lo que la Biblia también nos dice a nosotros? Que el reino de los cielos, ni siquiera el Hijo del Hombre ha entrado en ese lugar. ¿Por qué? Porque en el momento en que fue creado a ese momento, la verdad no sabemos cuánto tiempo pues ha pasado en el momento en que ha sido creado. En medio de todo ese tiempo, la verdad, ningún hombre ha entrado en ese lugar, solamente el Señor y pues los ángeles. Ese es un lugar, el reino de los cielos es un lugar en el cual ningún hombre ha entrado. Pero la verdad es que hay muchas de las palabras que cuando nos referimos al reino de los cielos, pensamos que es algo será tan obvio, que el hombre tiene que entrar. Pero entonces hay momentos en el cual nosotros sobrepasamos todo esto y pensamos de que solamente por creer usted va a poder ir al reino de los cielos. Y entonces y enseñan esto como si fuera algo tan pues algo muy básico, como si fuera algo de la primaria. Entonces es como decirle a un niño de primaria, como tú ya has entrado a la primaria, tú ya puedes pues has entrado a la universidad. El hecho de decir, tú crees en Jesús, entonces vas a entrar al reino de los cielos. Es lo mismo. Pero entonces también esto, más allá, puede llegar al punto de decir, aparte de los méritos de Jesús, entonces uno no necesita las otras cosas. Si uno solamente tiene el mérito de Jesús, entonces todas las otras cosas no son necesarias. Pero entonces si nosotros tenemos estas diferentes pues pensamientos y estas cosas, la verdad, pues podrá llegar a tener un problema en nuestra vida de fe. Pero la verdad, aunque esto es algo básico, pero entonces nosotros si solamente nos enfocamos en estas cosas, la verdad nosotros estamos olvidando las responsabilidades y los deberes de los santos. Pero la verdad, primero nosotros tenemos que recordar esa gracia de Dios. Si nosotros eliminamos la gracia de Dios, la verdad estamos menospreciando esa perspectiva de Dios. Estamos completamente ignorando a Dios. Y dentro de eso, ¿qué es lo que tenemos? Es el orgullo. Es el jactarse a uno mismo. Por eso, en nuestra vida de fe, en nuestro pensamiento que no tiene la gracia, en ese corazón que no tiene la gracia, y es en el plan que no tiene la gracia, la verdad que lo que resulta es el ganarse a uno mismo. O sea, el tener esa vida de fe que se centra en uno. Pero entonces, en cambio de pensar, yo tengo que servir a Dios, comienza a pensar, Dios me tiene que servir a mí.
Por eso si nosotros vemos en el pasaje bíblico que hoy leímos, ¿qué es lo que dice? Cuando dice que el reino de los cielos es arrebatado por los violentos. Sí, entonces, si nosotros podemos leer eso y ver esto en diferentes perspectivas, pero si nosotros en medio de eso, si no tenemos la gracia de Dios, entonces podemos ir en otro lugar, en otra dirección. Pero la verdad, uno podrá pensar al leer esto y uno podrá pensar de que el reino de los cielos es algo que uno, pues obviamente, tiene que tener. Pero la verdad, este cuando habla sobre el reino de los cielos, ha sido arrebatado, ¿qué significa? Es esto. Es como nosotros podemos ver de que esos refugiados, digamos, que los en la política somos como esos refugiados, es como esos pues mexicanos que entran a Estados Unidos para poder pues vivir una mejor vida. No solamente sería eso, sino es como los pues los que son que viven en África. Si vemos a los africanos, ellos para poder buscar una nueva vida pues a los a Europa, ellos entregaron toda su vida y pues para poder entrar en un país. Entonces muchos de ellos pensaron, es mejor entrar en un nuevo país que seguir viviendo en este lugar. Y por eso ellos, pues la verdad, ellos de todas maneras, ellos entraron en ese lugar, aunque ese país en el cual estos refugiaron entraron, obviamente no van a sentirse bien porque han entrado esas personas. Pero entonces, si vemos en la perspectiva de las personas refugiadas que entran, la verdad, ellos han tenido una gran dificultad y ellos han peleado ese camino para poder entrar en ese lugar. ¿Por qué? Porque si ellos no pelean por ese camino para poder entrar, la verdad, ellos de todas maneras iban a morir. Por eso cuando nosotros decimos de que el reino de los cielos ha sido arrebatado por los violentos, ¿qué es lo que está diciendo? Que nosotros hemos peleado, que nosotros hemos sido libres de la muerte y del pecado, para que nosotros podamos entrar y podamos descansar. La verdad, aunque el arrebatar el reino de los cielos no es algo que sea por medio de la ley, pero la verdad es algo que nosotros tenemos que hacer para que así nosotros podamos vivir. Es que nosotros en medio de esto, nosotros podemos encontrar esa oportunidad para ser libres. Que nosotros, la verdad, que ni siquiera podíamos poder pensar en el reino de los cielos. Nosotros en ese momento podemos visto esa oportunidad para poder entrar en ese lugar. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros le podemos ver en este versículo? Es que nosotros, el reino de los cielos, sus puertas serán cerradas en un tiempo y nosotros tenemos que arrebatarlo, o sea, tenemos que tener esa oportunidad para poder entrar. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver a través de eso? Que nadie puede, el reino de los cielos es un lugar donde nadie puede entrar. Que es un lugar donde nadie puede entrar, que es un lugar santo en el cual cualquier persona ni siquiera puede entrar, ni siquiera nadie puede entrar en ese lugar donde está lleno de la gloria de Dios, en ese lugar donde está el trono de Dios, en donde el lugar donde solamente los ángeles que le sirven le pueden entrar, los que pueden sirven pueden entrar. Pero la verdad, el hecho de que los hombres entren en ese lugar es algo inimaginable, es algo que no puede existir. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Ay, entonces esas puertas han sido abiertas y ahora tenemos la oportunidad de poder entrar. Ahora nosotros, con toda nuestra fuerza, entremos, arrebatemos ese puesto. Por eso, entonces, el reino de los cielos, el entrar en los cielos, no es algo que nosotros entramos porque nosotros tenemos ese derecho de entrar, sino es porque nosotros tenemos esa gracia. Tenemos esa gracia de poder entrar al reino de los cielos. La verdad es que nosotros no podemos pensar y terminar con la conclusión de que nosotros tenemos que entrar, que nosotros tenemos ese derecho de entrar al reino de los cielos. La verdad, esto es ir en contra de la fe, sino que nosotros, la verdad, esto, el pensar de esta forma, la verdad, esto no es apto. ¿Por qué? Primero, nosotros tenemos que pensar en la gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Porque si nosotros si olvidamos esa gracia, la verdad, no vamos a triunfar en nuestra vida de fe.
Obviamente nosotros al tener nuestra vida de fe hay momentos en el cual nosotros pues no olvidamos esa gracia, y pues obviamente nosotros al tener nuestra vida de fe y esto se vuelve una costumbre, obviamente nosotros olvidamos esa gracia. Y la verdad, cuando nosotros lo olvidamos, tenemos esa fe, la verdad, que no es apta, y luego comenzamos a movernos en una forma peligrosa en el cual nos podemos alejar de Dios. Pero la verdad, en el lugar donde no existe la gracia, es donde comienza la injusticia. De la misma forma, Él, también si nosotros vemos en la sociedad, si nosotros si olvidamos esa gracia que recibimos de las personas, obviamente en esa sociedad nos vamos a convertir en una persona mala. Nos convertiremos en una persona mala. De esa misma forma, si nosotros olvidamos esa gracia de Dios, nos vamos a convertir ¿en qué? En pecadores delante de Dios. Nos convertiremos en pecadores más malos. Si la verdad, si nosotros si dejamos a un lado y menospreciamos el hecho de que nosotros hemos olvidado esa gracia, la verdad solamente vamos a tener esa vida de fe solamente en nuestro cuerpo, o sea, en nuestro exterior. La verdad, esto es algo que nosotros tenemos que ver y tenemos que examinar una y otra vez en nuestra vida de fe. Hay algunas personas que podrán decir, ay, pastor, no, usted no diga de esa forma porque yo tengo una vida de fe buena. Pero la verdad, esto es un pensamiento que él mismo tiene. Pero la verdad, el pensamiento que uno tiene, la verdad, eso es el pensamiento que no podemos confiar. Ese pensamiento que cada uno tenemos, la verdad, es algo que nosotros, pues, puede llevarnos a la injusticia. Y la verdad es que todos juntos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener nuestra vida de fe. Juntos tenemos que reunirnos y tener el culto. Todos juntos tenemos que reunirnos para poder orar. Tenemos que reunirnos juntos. ¿Para qué? Para que así nosotros podamos tener los diferentes estándares. Tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que recordar siempre esa gracia que constantemente estamos recibiendo de Dios. Que Jesús murió en la cruz. Que derramó su sangre y nos ha dado a nosotros esa gracia. Nosotros tenemos tantas gracias que recibimos de Dios. Pero entonces hay momentos en que nosotros podemos pensar que esa gracia es algo obvio. El hecho de que Jesús nos ha derramado su sangre y nos ha perdonado a nosotros, esa gracia que nos ha librado a nosotros del infierno, que esa gracia que nos hemos reunido en la iglesia, la verdad, esa gracia que nos ha dado al pastor, esa gracia en la cual nos ha dado a nosotros esa comida y esa bebida para vivir en esta tierra, esa gracia de tener tener una familia. La verdad es una gracia que constantemente nosotros hemos tenido una y otra vez, de que nos ha protegido por muchos años, de que nos ha protegido por varios años. Y así, la verdad, tenemos muchas gracias de que hemos recibido del Señor, que son incontables, que no podemos contar. Pero la verdad es que nosotros no podemos menospreciar una de esas gracias que nos dan nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra que hoy leímos? Que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Cuando habla sobre Juan el Bautista, ¿qué es lo que está diciendo? Está hablando sobre Jesús. De que Juan el Bautista fue el último de los profetas. Pero entonces a partir de ese momento Jesús ha venido. De que esa forma en la cual fue diferente a todo este mundo, la verdad, Jesús abrió las puertas del reino de los cielos. Y la verdad, esa ley que ha sido pues dominada en la vida de los israelitas y el pueblo de Israel, la verdad, Jesús al venir en esta tierra, Él cambió esa fe con su propia fe. Y hace que la esperanza en esta tierra sea, pues, cambie a la esperanza del reino de los cielos. Aunque nosotros que vivíamos por nuestra carne, la verdad, cambiemos nuestra dirección hacia el cielo, y hace que nosotros pidamos al cielo.
y abre ese camino en el cual nosotros, la verdad, ni siquiera podíamos pensar. Esta carne que verdaderamente es débil y siempre necesita las diferentes cosas, siempre busca las cosas del cielo. Y ahora nosotros buscamos al Señor y la verdad, nosotros ahora solamente constantemente nos dice que nosotros entreguemos nuestra carne por el Señor, que entreguemos nuestra carne por la iglesia. Y así estas son cosas en las cuales ni siquiera podíamos pensar cuando nosotros pertenecíamos en la carne. Y ahora nosotros ahora tenemos esta paz y ese corazón en el cual entregarte al Señor. La verdad es que nosotros, como tenemos esta carne, la verdad no podemos evitar las cosas que vienen de este mundo y esta carne. Y la verdad podemos ver cosas que son, pues, incomparables y son malas y están todas llenas de la envidia y todas están llenas de las cosas del engaño. O sea, esto también viene pues de lo común. Uno necesita esto para poder sobrevivir en este mundo. Pero ahora el Señor nos dice a nosotros, ¿qué es? Ustedes dejen esto hablando, que nosotros abandonemos esto. Pero ¿cómo abandonamos esto? Nos está diciendo a nosotros que aunque nosotros vivimos en esta carne, aunque en esta carne dice que nuestro pensamiento, nuestra sabiduría y nuestras cosas son mejores y tienen que, pues, tenemos que jactarnos de esto. Nos está diciendo que todo esto, nosotros lo abandonemos todo esto. Todo hombre tiene que vivir de esta forma, pero nos está diciendo a nosotros que es, ustedes no vivan de esta forma. Dentro de la iglesia, ustedes vivan dentro de esa gracia. Es, ustedes siempre tienen que estar llenos de esas gracias, de esa gracia que han recibido. Ustedes obtendrán lo que viene del Señor. Pero la verdad es que el pobre podrá hacer enriquecer a las otras personas. Aunque él no tiene nada en nuestros ojos, la verdad, él tiene todo lo que viene. Por eso que nos dice también en 1 Pedro 4:10, que es lo que nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buen administrador de los múltiples, de la múltiple gracia de Dios. Aunque nosotros podamos vernos igual que las otras personas, la verdad es que nosotros pues tenemos que hacer ayudarnos al uno y al otro para que así podamos formar la gracia del Señor. Nos está diciendo que nosotros, que nos está dando la oportunidad para que nosotros podamos pagar esa gracia que hemos recibido. El Señor, la verdad, nos está abriendo muchas oportunidades y así nos está dando a nosotros esa vida para que nosotros podamos pagar esa gracia. Aunque nosotros en estos momentos podemos ver que sea difícil, el Señor está hablando esa gracia. Y por eso nosotros siempre tenemos que recordar esa gracia que el Señor. No es el hecho de decir como, ay, solamente si yo creo, es el, pues sí, ya estoy salvo. No es esto. Sino que tenemos que tener esa vida de fe en la cual tenemos que pagar esa gracia. La verdad es que nosotros, si decimos, ah, si creemos será el fin, pues ya no tengo que hacer nada. La verdad, en ese día, la verdad, no podemos entregar nada delante del Señor. La verdad es que el Señor nos ha nacido, nos ha hecho, nos ha renovado a nosotros y ha hecho que nosotros podamos unirnos en Él. Pero la verdad, Él hace que nosotros podamos estar llenos de Él. Y ahora en Él, la verdad, en ese lugar en el cual si nosotros no recordamos esa gracia, la verdad, constantemente se va a llenar de las cosas de nuestro viejo, ante de un viejo ser. Y luego nosotros constantemente podrá venir dentro de nuestro interior de que somos el orgullo. Pero la verdad, nosotros tenemos que recordar esa gracia y la verdad, nosotros tenemos que dar nuestra responsabilidad y nuestro deber como santos. Y la verdad, y entonces constantemente dirá que el servir a la iglesia y el amar al prójimo pensarán diciendo que esto es el antropocentrismo. Pero la verdad, esto no es así. Están quitando esa gracia donde tiene todo.
드려야 될 기쁘게 드려야 할 수 있는 시대가 열렸는데 y la verdad nos está y la verdad están quitando y están menospreciando esa gracia, ese momento, esa oportunidad en el cual nosotros podemos entregar todo delante del Señor. Aunque dicen que tienen la gracia y dicen que tienen la fe, pero la verdad no tienen y no recuerdan esa gracia. Pues la verdad, queridos hermanos, nosotros tenemos que arrebatar el reino de los cielos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que recordar esa gracia del Señor. No es el hecho de que tengamos esa violencia dentro de nosotros, y no es eso, sino que y el buscarse a uno mismo, sino que es buscar la obra del Señor, es buscar la voluntad del Señor, es tener la victoria dentro de nuestra iglesia. O sea, tenemos que morirnos, no, yo tengo que morir para que así la obra del Señor pueda ser hecha, y así la voluntad de Dios pueda ser hecha, para que así el plan de Dios pueda ser hecho. Tenemos que ser esa, tenemos que darle nuestra ayuda al Señor. Tenemos que hacer que mi vida, que mi sacrificio y mi amor pueda ser edificar a nuestra iglesia. Que así nuestro amor y nuestro sacrificio, la verdad, pueda ser ese gozo para los santos y hasta el obispo que Dios ha puesto. Pues ya, y la verdad es que el Señor se va a encontrar en ese lugar. Y la verdad, el Señor nos dirá que esto es lo correcto. Por favor, no digan que lo que está en lo exterior, ese es lo correcto. Sino antes de esto, miren si ustedes tienen la gracia. Examínense a cada uno de ustedes. Si movemos en 1 Timoteo 6, desde el 11 al 12, que nos dice: Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano en la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. En el pasado nosotros estábamos en la oscuridad, pero ahora nosotros hemos nacido nuevamente, que nos dice en Efesios 5, 8 hasta el 10, porque en otros tiempos éramos tinieblas, mas ahora sois luz del Señor, anda como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Queridos hermanos, nosotros siempre tenemos que pensar en esa gracia del Señor. Y también si nosotros vemos al pueblo de Israel, ellos tenían en ellos ese deber en ellos. Ellos podrán pensar, ah, sí, cuando si hablas acerca del reino de los cielos, nosotros como israelitas que somos escogidos como el pueblo de Dios, la verdad, nosotros primero tenemos que entrar en ese lugar y primero tenemos que ser personas que sean usadas por el Señor. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Aunque haya a muchos profetas en el cual Dios le haya pues enviado, pero la verdad es que el pueblo de Israel, ellos no vieron ese secreto del reino de los cielos, sino en cambio, Dios, la verdad, no les mostró ese secreto del reino de los cielos, sino que se lo mostró a los gentiles. Aunque ellos, la verdad, aunque los israelitas fueron el pueblo del Señor, aunque ellos fueron escogidos del Señor, la verdad, ellos fueron Dios le dio a ellos solamente esa promesa de la tierra. Y la verdad, ellos, aunque hicieron algo malo, pues ellos fueron maldecidos en ese instante. Y la verdad, ellos no les fueron visto esa promesa del reino de los cielos. Pero ¿qué fue lo que Dios le dio? Dios le dio a los pecadores entre los pecadores el secreto del reino de los cielos. Hizo que también los judíos, la verdad, hizo que ellos, pues no corrieran la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que ellos así, no obedecieran la palabra del Señor. Para que así muchos gentiles puedan, recibir esa gracia.
Pero la verdad es que nosotros queramos que vivíamos, que ni siquiera que nosotros como los gentiles, que la verdad ni siquiera pues entrábamos, pues tuvimos esa oportunidad para ser pueblo del Señor. Nosotros siendo pecadores entre los pecadores, nos ha dado el reino de los cielos muy fácilmente. Y así nos ha dado a nosotros esa oportunidad del reino de los cielos. Nos ha dado esa oportunidad del mundo espiritual. Y la verdad, qué grande es esa gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Siempre tenemos que recordar esa gracia que el Señor nos ha dado a nosotros. El Señor, sabiendo que el reino de los cielos, la verdad, no es el lugar que nadie te puede entrar, pero Él, ignorando esto, hizo para que no solamente una o dos personas haya entrado para que puedan entrar en el reino de los cielos, sino que todos puedan entrar. Pero ¿quién hace que entre en ese lugar? A los pecadores, a los que eran enemigos de Dios. ¿Qué tan difícil es esto? Dios, quien es justo, Dios, quien tiene la justicia. El hecho que es ese lugar entre los que sean, pues los que sean injustos, ¿qué tan difícil sería esto? Pero la verdad es que Dios tiene esa carga para que así ellos puedan entrar. Por eso Dios es que escoge. Escoge la opción de sacrificarse a sí mismo para que ellos puedan entrar. Se sacrifica a sí mismo como sacrificio para que ellos puedan entrar. Y hace que aquel que es justo sea puesto en las manos del hombre, y hace que él pueda, la verdad, sostener y en medio de todas estas dificultades, y diciendo de que este rey de reyes es el demonio, diciendo de que este aquel es publicano. Y hace para que en medio de ellos, para que él en medio de ellos pueda morir. Y también él derramó su sangre. Y la verdad, él hasta fue apuñalado. Pero el hecho de que ha sido pues crucificado, la verdad, el hecho de pues sostener su propio peso en la cruz, la verdad es algo muy difícil. Pero entonces, él en cambio de nosotros recibe las diferentes cosas. Y la verdad, y no, él no solamente él muere en la cruz, sino que también él fue pues acuchillado en el costado, y también derramó todas sus cosas por nosotros, y hace que nosotros podamos tener esa vida. Y la verdad, nos ha dado a nosotros esa sangre y esa carne, y nos da a nosotros esa sangre y esa vida a nosotros. Pero la verdad, cuando nos cree la verdad, no en medio de esto, nosotros que podemos entender la vida eterna. Así podemos tener la vida eterna. Y hace que dentro de nosotros podamos tener esa sangre. Y nosotros al tener esa sangre, nosotros podemos tener esas vestiduras blancas. Y porque siempre esa sangre está dentro de nosotros, para que así nosotros podamos comenzar ese sacrificio delante del Señor. Para que así nosotros a través de ese tiempo nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Para que así nos ha dado a nosotros esa oportunidad para que nosotros podamos sacrificarnos delante del Señor. Esa sangre de Cristo. Por eso esa vida y esa sangre de Cristo, la verdad, es todo para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. La verdad, la sangre y esta vida del Señor, la verdad es todo para que nosotros podamos levantarnos y podamos ir al reino de los cielos. La verdad es que aparte de eso no podemos entrar al reino de los cielos. El hecho de que que haya recibido ese cuchillo en el costado es que Él ha rompido todas las cosas y ha abierto las puertas del lugar santísimo para que nosotros podamos entrar en Él. No se está hablando esa grandeza de esa gracia, y por eso nosotros podemos soñar en el reino de los cielos, y así más allá podemos tener esta certeza de que nosotros podamos ir al reino de los cielos. Y la verdad, nosotros tenemos que prepararnos, y así nosotros podamos entregar ese regalo más grande para poder entregárselo al Señor. Nosotros somos como esos refugiados.
Y la verdad, nosotros tenemos que entregar esto delante del Señor. Y también tenemos que entregar ese regalo limpio delante del Señor. Tenemos que entregar algo del Señor. Tenemos que tener ese encuentro del Señor, dando gracias delante del Señor, porque así, porque Él nos ha dado la gracia a nosotros, porque podemos tener ese encuentro del Señor. Padre, aunque esto no es nada, recibe ese regalo que he entregado delante tuyo. Pero entonces es confesar, ay Padre, yo por esa gracia que me has dado, yo quiero servir a tu iglesia, yo deseo que tu iglesia pueda triunfar, y yo quiero, deseo de que tú puedas verdaderamente recibir, que tu reino pueda ser triunfado, aunque sea un regalo tan pequeño, yo te quiero entregar delante tuyo. Siempre tenemos que dar gracias delante del Señor, que nos dice en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tenemos que entregar ese sacrificio vivo, que es ese culto espiritual, en el cual tenemos que entregar delante del Señor. Pero la verdad, tenemos que entregar eso, no tenemos tiempo para mirar otras cosas. Por favor, la Biblia nos ha dicho una y otra vez de las personas que tienen la fe, pero luego tienen sus vidas y caen, que la verdad es que olvidan esa gracia que han tenido, que son personas que solamente buscan a Dios, solamente por las cosas que vienen. Y la verdad, siempre están llenos y están llenos de las cosas de esta carne, de su propio orgullo. Pero sienten en su corazón, la verdad, que no sienten esa paz, sino que buscan y sí, constantemente sienten esa dificultad en este mundo. Y dan su vida de fe a sus propias emociones. Y la verdad es que están dejando su propia vida a las cosas a su vida de fe, a las cosas del mundo. Pero llegan hasta el punto en el cual van en contra del Señor y hasta blasfeman delante del Señor. Pero la verdad, esas personas serían mejor que no creyeran en Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia nos está diciendo, este pecado de estas personas serán mayores que de los que son incrédulas, que ni siquiera creyeron. Si nosotros vemos en 2 Pedro 2, desde el 20 al 21, que nos dice, ciertamente si habiendo oís, ellos escapado de las conmunciones del mundo, por el conocimiento del Señor y el Salvador Jesucristo, renaceréis otra vez en ellas, son vencidas. Su postre estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que haber conocido, volveréis atrás del santo mandamiento que le fue dado. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que cada uno de ellos han recibido la gracia, pero la han perdido. Pero la verdad, si vuelven a la carne y han caído, la verdad, esto es perecer, esto es la destrucción. Pero entonces, queridos hermanos, no tengan la paz solamente por el hecho de que ustedes han recibido la promesa de entrar en los cielos. Ustedes, por favor, siempre tengan conscientes de esa gracia y sean humildes delante del Señor. La verdad es que el Señor, el hecho de que el Señor le duele corazón, es el hecho de que nosotros, el hecho de que nuestra carne sea débil o cosas así, no es eso, sino que es el hecho de que han perdido esa gracia, han olvidado esa gracia. Por favor, queridos hermanos, ustedes no sean personas que dejen a un lado esto, sino que cada uno de ustedes sean personas que siempre recuerden esa gracia. Para que cada uno de ustedes recuerden esa gracia y sientan al Señor y de verdad cada día y tengan ese fervor de esa gracia que han recibido. Y así dentro de la iglesia, cada día puedan ese testimonio de ustedes, no solamente pues en la iglesia, sino en cada uno de ustedes, para que verdaderamente tengan esos testimonios
en ustedes, en medio de sus acciones, la verdad, tengan ese sacrificio delante del Señor. Y así ustedes verdaderamente se puedan encontrar entre ustedes. Tengan gracia en integracia. La verdad, tengan esa gracia que sea eterna para que ustedes puedan tener ese gozo del Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. La verdad, si han recibido esa gran gracia del Señor, la verdad, esa pues volvemos al Señor de esa manera. Tenemos que darnos a nosotros mismos para poder venir delante del Señor. Nosotros, ¿quiénes somos? Somos personas que hemos obtenido esa oportunidad para venir delante del Señor. Ahora somos personas que hemos obtenido esa oportunidad para entrar al reino de los cielos. Y así cada día somos personas que somos más aptas para poder venir delante del Señor. Y les bendigo de Jesús, que así sea, que sean llenas de la gracia del Señor. Que sean personas llenas de la gracia del Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que siempre den gracias por esa gracia del Señor, para que puedan entregar ese gozo delante del Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Para que cada uno de ustedes, la verdad, no sientan que ustedes sean débiles, que ustedes no sientan esas cosas que vienen de esta carne, sino que en ese día ustedes han recibido al Señor, y el Señor en sí, la verdad, puedan siempre ser gracias dentro de ustedes por toda la eternidad. Y les veo en nombre de Jesús, que así sea, que dentro de sus familias estén llenos de la gracia del Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, que seamos personas que vivamos dentro de la gracia del Señor. Aleluya. Por favor, todos de pie, y por favor, muestren nuestra fe del Señor que ustedes sienten. Muestremos cada uno entre nosotros esa fe que han recibido. Vamos a alabar todos juntos esta alabanza y vamos a mirar todos juntos. La alabanza se llama Más Cerca de Ti.
1절부터 합시다. 박수 치면서. 지. 어. 가나간 예수와 더 가까이 이 세상 속한 그 영심 더 추한 생각을 다 버리니 청결한 마음 내게 늘 주소서. 빨리 합시다. 할렐루야. 할렐루야. 기도합시다. Por favor, todos juntos en este momento oremos para que vamos a estar llenos, Señor, de la gracia del Señor, para que podamos volver a recordar esa gracia del Señor, para que nosotros podamos tener algo, podamos entregar delante tuyo, que seamos aptos para poder entrar en los cielos. Vamos a orar todos juntos.